9 en punto de la mañana y regresamos con nuestra transmisión especial de la jornada electoral. Vamos rápidamente a hacer un recorrido, un panorama nacional por las diferentes ciudades del país y vamos a Medellín con nuestro compañero Juan Roberto Vargas, a quien le preguntamos cómo avanzan las votaciones. Juan Roberto, buenos días. Malú, buen día. Pues lentamente la gente se acerca aquí a Plaza Mayor a ejercer el derecho al voto. Hace ya una hora que fueron abiertas las urnas en todo el país y aquí en este sector pues ha llegado ya la gente porque ha dejado de llover y esa es una buena noticia y es más que todo una invitación a la gente para que venga y vote. Rápidamente les cuento que más de 200 funcionarios de la Fiscalía, la Procuraduría y la Registraduría vigilan con lupa el proceso electoral en este departamento porque desafortunadamente la región del país con más quejas de posibilidad y de riesgo de fraude electoral. Hay que decir que en municipios como Bello, Itagüí, Tarazá, Caucasia, Carepa y Chigorodó hay especial vigilancia para evitar el famoso trasteo de votos. Y finalmente les decimos que hace pocos minutos las autoridades entregaron un parte de absoluta tranquilidad en todo el departamento de Antioquia. Canal Caracol, el canal de las elecciones, Malú. Juan Roberto, muchísimas gracias y vamos a la ciudad de Cali, donde se encuentra Vanessa de la Torre, que le toma el pulso a esta jornada electoral. Vanessa. Malú, hasta el momento en Cali ha habido 8 personas capturadas por repartir publicidad y por infringir las reglas del día de hoy, de la jornada electoral. Eso lo informa el general de la Policía de Cali, Miguel Ángel Bojacá. También en la zona montañosa de Buga, 6 mesas de votación tuvieron que ser trasladadas al corregimiento de La Habana por una cuestión de orden público allá en el Valle del Cauca. Yo me encuentro en el CAMP, que es el centro administrativo municipal donde está la alcaldía, el consejo de la ciudad y también otras oficinas gubernamentales. Aquí hay un total de 31 mesas aproximadamente en Cali, hay 350 votantes por mesas, un total de 4.211 mesas aquí en la Sultana del Valle. 1.5 millones de personas habilitadas para votar en una ciudad de 2.5 millones de habitantes. El clima en Cali está muy agradable, 20 grados centígrados, el llamado es para que salgan a votar inmediatamente los caleños. Malú. Muchísimas gracias, Vanessa, y por supuesto todos los colombianos. Muchísimas gracias, Vanessa de la Torre, desde la ciudad de Cali. Recordemos que a las 4 en punto se cierran las elecciones. Si usted está haciendo fila y no alcanzó a entregarle la cédula al jurado, pues ya no podrá votar. Regresamos a Conferias con nuestro compañero Juan Carlos Mateus. Juan Carlos, la jornada, ¿cómo va? Muy bien y con buen clima en este sector de Quinta Pared, donde está Corferias, el mayor punto de votación del país. Me encuentro exactamente en el pabellón número 4 de este centro de votación, donde es creciente la llegada de votantes, de sufragantes para ejercer el derecho democrático. Adicionalmente hay que señalar que hay cerca de 1.000 hombres de la Policía Nacional aquí en el centro de votación y también en los alrededores para garantizar la normalidad, el pleno funcionamiento democrático. Y adicionalmente aquí dentro de Corferias los organismos de control están atentos, es decir, Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación atentos a las denuncias que puedan resultar aquí de parte de los sufragantes y también a garantizar el normal desarrollo de las elecciones aquí en Corferias, el mayor punto de votación del país. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y en la localidad de Kennedy se encuentra nuestro compañero Henry González y le preguntamos cuál es el potencial electoral en ese punto de votación donde se encuentra. Henry. Hola Lucía, exactamente son 21.980 personas las que están inscritas para votar aquí en este, el puesto que se llama realmente Kennedy Super 8, pero que corresponde aquí al Colegio El Japón en la localidad de Kennedy. De estas 21.980 personas son 11.684 mujeres las que están inscritas para votar en este lugar y 10.296 hombres. Están realizándose ya estas votaciones en cada una de las 64 mesas que están habilitadas para los sufragantes aquí en este puesto de votación. En algunas mesas ya han llegado 30, 40 y hasta un poco más de personas. Igualmente les quiero contar que hay 420 personas que hacen de jurados de votación y la seguridad está en manos de 43 policías. No se reporta ninguna anormalidad hasta el momento en el desarrollo de estas elecciones. Muy bien, Henry González, desde la localidad de Kennedy, donde se concentra el mayor número de votantes. Y a esta hora, precisamente, el director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, entrega un reporte sobre la situación de orden público en el país. Con él se encuentra nuestro compañero César Chaparro. Vamos con César Chaparro. César, adelante con toda la información.
Muy buenos días, pues hasta este momento el reporte es de normalidad, un reporte que entrega hasta ahora el director de la Policía General, Oscar Naranjo. General, ¿cuál es la novedad que se ha presentado en las últimas horas? Bueno, tenemos dos hechos que realmente no tienen consecuencias. Un petardo en área rural de Leyva, en el Nariño, e igualmente un hostigamiento al vehículo donde se transportaba el conductor de uno de los parlamentarios de Arauca. Lo que puedo reportar a esta hora de la mañana es total normalidad, un despliegue ya interagencial de registraduría, los testigos electorales de la fuerza pública y los organismos de control ya desplegados en todo el territorio. General, muchas gracias. Pues son cerca de 200.000 uniformados de la fuerza pública, de la policía especialmente, que están a cargo de la seguridad en todo el país durante la jornada electoral. La información que se registra de la dirección de la policía, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. El reporte del orden público con el general Naranjo y hasta aquí este recorrido nacional. Quédense con nosotros y recuerde, el canal Caracol es el canal de las elecciones.